La guerra es el campo de la incertidumbre siempre. Cuando buscas algo, a menudo terminas encontrando una cosa totalmente distinta y adaptándote a la situación, ¿no? Y yo creo que la batalla de Bakhmut, de Artemovsk, como le quieran decir, es uno de esos ejemplos. Tras la ofensiva ucraniana en el sector de Kharkov, los rusos pierden la oportunidad, al menos a corto plazo, de flanquear por el norte toda esta línea defensiva frente al Donbass, y entonces se ven en la necesidad de librar una guerra frontal, ¿no? De embestir frontalmente esta línea, esta cadena de fortificaciones, de la cual Bakhmut es el último eslabón en pie, ¿no? Los ucranianos buscan de alguna manera, en un primer momento buscan ganar tiempo. ¿Para qué? Para poder fortificar una segunda línea que está en Kramatorsk, Slaviansk. En un primer momento, desde mi perspectiva, están buscando ganar tiempo para fortificar esta segunda línea. El problema es que en este ganar tiempo, Zelensky ve la oportunidad de sacar renta política. ¿Cómo la ve? Dice, bueno, al final pues, es una cadena de fortificaciones potente, una batalla urbana, pues alguien seguramente dijo, una batalla urbana es complicada, van a tener que pelear por cada casa, por cada calle, y eso me va a po permitir venderle a mi público la idea de que estamos haciéndole una sangría a los rusos ahí. Efectivamente, ¿no? O sea, esta batalla se va a librar en esos términos, va a ser una batalla muy, muy sangrienta, pero Zelensky vende tanto la idea que empieza a comprometer cada vez más tropas, cada vez mayor cantidad de recursos ahí. Y otra situación muy importante, tampoco es que los ucranianos puedan perder de buenas a primeras Bakhmut. A pesar de que la batalla va lento, en términos de ganar tiempo, no han ganado lo suficiente. Las fortificaciones ucranianas en estas ciudades, hay que tener en cuenta que esta línea de fortificaciones llevaba prácticamente 8 años siendo atendida, desde 2014. O sea, prácticamente desde el inicio de la guerra civil en Ucrania, esta cadena de fortificaciones empieza a ser preparada, a ser guarnecida, en fin. El sustituir fortificaciones de semejante entidad no es sencillo, es como los franceses con la línea Maginot, o sea, invirtieron mucho tiempo ahí y no era de buenas a primeras, no iba a ser tan sencillo sustituirla en importancia. Ahora bien, a los rusos no les importa Bakhmut como tal, o sea, realmente ya es un amasijo de ruinas, pero lo que sí les importa mucho es producirle muchas bajas ucranianas, muchas bajas allá a los ucranianos. Recordemos otra vez a Clausewitz, el medio de la guerra, el principal medio de la guerra más bien, es destruir la capacidad destruir las fuerzas del enemigo, no nada más las físicas, también las morales. En este punto, Rusia sabe que gran parte del esfuerzo de guerra ucraniano descansa en Occidente, ¿no? Y para Occidente ya tiene una estrategia, la guerra económica. Para destruir las fuerzas de la OTAN que mantienen a Ucrania en la guerra, utiliza la guerra económica. Pero para destruir la capacidad ucraniana de seguir en el campo de batalla, lo que tiene que destruir desgraciadamente es a sus tropas, es meterlos a esta picadura humana. De hecho, se han filtrado papeles que están hablando de operación picadura humana por parte de los rusos. O sea, la intención de ellos es eso, destruir cuantas tropas ucranianas sea posible. ¿Para qué? Para dejar famélico al ejército ucraniano. Y no es algo tan descabellado. De hecho, hay muchos ecos con la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdas que en 1916 Falkenhayn, cuando fallan el intento de 1914 y el de 1915 por romper primero el frente francés y luego el frente ruso, Falkenhayn decide cambiar la estrategia y dice, a ver, vamos a desangrar al ejército francés, que es la espada en el continente del Imperio Británico. En el transcurso, pues también le sale mal porque las pérdidas alemanas son muy similares a las francesas. Y hablando nuevamente en términos de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo termina la Primera Guerra Mundial? Realmente, si hablamos de cuestión de territorios, pues Alemania estaba ganando. Alemania mantenía una ocupación en una gran cantidad de territorios enemigos, aunque había cedido terreno, había cedido realmente poco. Entonces, si la guerra tratara de conquistar territorios, Alemania no habría perdido la Primera Guerra Mundial. El problema es que Alemania estaba tan famélica de hombres y su economía estaba tan deteriorada que tuvo que pedir la paz. Ahí se caen todas estas narrativas absurdas que dicen es que pues, los rusos quieren conquistar Bakhmut por su importancia territorial. O sea, no es que eventualmente no la vaya a tener. Pero lo que están buscando primordialmente es destruir la capacidad del ejército ucraniano para mantenerse en el campo de batalla. Y esto lo lograrán a través de meterlos a, no nada más esta batalla, a varias batallas más que sean una picadora humana.
Aquí vemos, por ejemplo, un cambio de estrategia, o más bien un cambio en la forma de llevar las operaciones. ¿Qué es lo que sucede en Mariupol? En Mariupol, los rusos se encargan de cercar totalmente la ciudad. ¿Por qué? Sobre todo porque sus líneas de abastecimiento dependían de que no existiera esta espada de Damocles ahí. Dependían de rendir esta guarnición y tomarlo más rápidamente la ciudad, ¿no? En este sentido, se ocuparon primero de completar el cerco, consolidarlo y después ensancharlo y después reducir poco a poco la bolsa de Mariupol. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Personalmente yo creo que es deliberado que los rusos estén también dejando abiertas las vías de comunicación de Artemovsk. ¿Por qué? Porque estas vías de comunicación van a permitir que los ucranianos sigan mandando soldados. Nuevamente, esto no es algo que sea la primera vez. ¿Qué sucede durante la batalla de Alesia? Estoy hablando de los tiempos de Julio César. Durante la batalla de Alesia, Julio César deliberadamente impide que la población civil salga del cerco. Porque a pesar de que los galos le ofrecen la oportunidad de sacar a esta población civil, le dice no. Porque esta población civil son más bocas que alimentar dentro de la ciudad. Y mientras más bocas haya dentro de esta ciudad, más cortos van a estar los suministros de los galos. Entonces el sitio me va a ser mucho más ligero. Bien, mientras más soldados hay en Bakhmut, mayor va a ser el estrés económico que van a tener las fuerzas ucranianas. Mayor va a ser la necesidad de abastecerlos. Y mientras mayor sea esa necesidad de abastecerlos, mayor cantidad de equipo comprometido y mayor cantidad de blancos para la artillería rusa. Entonces, desde mi perspectiva, no dudo también que los ucranianos se estén defendiendo y hayan retrasado el cerco ruso, pero yo creo que desde hace mucho tiempo los rusos pudieron cercar esta ciudad y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque les es más rentable mantener esta picadora humana. Mientras más tiempo dure esta batalla, personalmente creo que es más favorable para los rusos, porque al final los rusos pueden reponer sus pérdidas con mucha mayor celeridad que los ucranianos.